de que voy a hacer esto. No está bien. ¿Quieres, caramba, quieres dejar de seguirme ya? Te parece una lapa pegándote. Doña Wilma, que yo quiero ayudarla, sí, en estos momentos difíciles. ¿Quieres ayudarme, sí, en estos momentos? Yo no quiero que me ayudes como lo que hiciste, que sacaste la cartera. Mi cartera estaba en el carro. ¿Por qué tú tienes que ir a meter la mano a sacar la cartera? Yo no quería sacar la cartera en el cuartel. Entonces vienen a decirme, ese nene está robándose el carro. Entonces otro problema. ¿Por qué se te quedó la cartera? ¿Por qué se te quedó la cartera? ¡Óyame, por favor! ¡Es ahí! ¡Fuera! ¡Cuando mi Wilma dice fuera! Individuo neutralizado. Ok. Pero no lo mató, ¿verdad? No lo mató. Le dé gracias a Dios que no tenía mi arma encima. Ay, qué bueno. Ay, Dios mío, señor. Usted no sabe qué te pasa. ¡Ay, Ratina, me tienes preso! ¡Ay, qué dolor sangrante tengo! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, usted no sabe lo que estoy! ¿Para dónde va la mano? ¿Para dónde va la mano? ¿Para dónde va la mano? ¿Para dónde va la mano, caramba? Estoy ofreciendo apoyo. Pero puede apoyar más arriba, pero tiene que apoyar abajo. No se apoya abajo, se apoya aquí, aquí. ¡Ay, Dios! ¡A veces! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor tan grande tengo! Usted no sabe lo que estoy pasando. Ok, ya está bueno, ya. Si yo sé que es grande estar preso, sí, evocaría esta pasión en usted. ¿Ah? ¿Qué? Yo quisiera que Randy estuviera pagando una cadena perpetua. No diga eso, como suéltame, caramba, pero es que me quitan el... ¿Qué más? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué? ¿Cómo usted va a decir una barbaridad así de Randy? ¿Qué? Yo no puedo más con esto. ¡Ay! A la vez que llega ese momento inoportuno, por poco la matas. ¿Por qué no te vas a Frenchy a buscar un part-time? No le hablé así, creo que me rompió la boca, pero ¿sabe qué? Ella lo hizo para darme apoyo y trató, porque ella le da mucha pena que Randy esté en la cárcel, ¿verdad? Eso es. Yo no estoy triste por eso. ¿No? Porque todas las chicas de la universidad vieron la foto de Randy en número yo en ¿qué? Facebook. ¡Mira, caramba, se van los dos! ¡Wilma! ¡Fuera, que Wilma y Wilma, vamos para afuera! ¡Enferma! ¡Por tu culpa me acabas de quitar el plato con mis ¡Wilma! ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío, yo no puedo creer esto! Ahora lo que me queda es llorar a mi hijo que no está conmigo. ¿Y que está preso por un crimen sexual? ¿Cómo va a estar preso por un crimen sexual si él ni siquiera sabe por dónde? Él no tiene idea de... ¡Ay, Dios mío! ¿Y el padre de ese hombre desaparecido? ¿Dónde estará metido ese...? Bueno, yo sé dónde está metido. ¡Ay, Dios mío, Daniel! ¡Cintia, te las pega! ¡Tú eres el minero número 33 que estaba pillado en la mina aquella! ¡Sucio de trabajo! ¡Y yo sola! Doña Wilma. Doña Wilma. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Buenas. ¿Vienen a arrestarme a mí también? ¿Por qué? ¿Por prostitución? No. ¿Por prostituirme por el abuelo de mi hijo? Permítame, doña Wilma. No, ¡Llévenme! Quédese tranquila, doña Wilma. No se trata de eso. Wilma. Venimos a devolverle a su hijo, ¿cómo? Randy. ¿Cómo? ¡Randy, por favor! ¡Mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! ¡Ay, gracias, gente! ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias por lo que ustedes han hecho! En realidad, doña Wilma no tiene que agradecernos a nosotros. ¿No? Tiene que agradecerle al amigo de Randy. ¿A qué? Dicky. ¿A ti? ¿Dicky? Sí. Hola, Dicky, sin nuestra ayuda, él solito encontró al individuo que le robó la computadora a Dicky. Eso es así. Encontramos en la computadora del chico aquí presente que la cuenta de Randy había sido hackeada y se había enviado la foto. Todo esto junto antes de enviar a Randy a la cárcel. Ay, Dicky fue...
Ay, gracias. Ay, pero gracias por traerlo. No se preocupe, doña Wilma. Caso resuelto. Nosotros nos vamos a seguir ahora hostigando a la prensa de Puerto Rico y a la policía y a la gente, porque eso es lo que hace el FBI. Ah, qué bien. Pase buenas tardes. Y ustedes que la pasen bien. Adiós, gracias. All right. Adiós. Ricky, ¿tú me das un brequecito con mami? Seguro. Es que... Mami. ¿Qué pasó, mijo? Estaba en la cárcel y el compañero mío se llamaba Mandingo. Y tenía un pituco bien grande. No. Ok. Era bien grande y no puedo sacármelo de la cabeza. Ok, no. Ay. Ok, piensa en otra cosa. Canta, okay. Canta cumbaya, canta cumbaya. Ok. Cumbaya. Ok, vete al cuartito. Es que era muy grande. No, ok, mi vida. No pienses en eso. Cumbaya, no pienses. Eso que se te asusta. Piensa en otra cosa. Cumbaya. Canta. Canta. Te voy a hablar aquí con Dicky, ¿ok? Te voy ahora. Canta, mi cielo, canta. Ok. Ok, Dicky. En realidad, en este momento, te tengo que dar las gracias y tú me has hecho tan feliz que yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras. ¿Qué? Pide por esa boca que yo hago lo que tú me pides. O sea, aquí estoy ya. ¡Doña Wilma! ¡Quiero el canto!